¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estaremos aquí contenido nuevo. El día de hoy vamos a trabajar con otra cajita de zapatos. Es un Honda Civic del año 91, un EF. La EF, como muchos le dicen, la ranita, la guagua. Civic 91 hatchback, de series original. Acá mi carnal Lalo anda tendido cuando se tiene que llevar a mano. Ya como pueden apreciar, amigos, ya tiene desarmado, se le quitaron los faros, racias, espejos y demás accesorios. Es un baño, digamos, a puerta cerrada, amigos. No vamos a trabajar los interiores ni tampoco vamos a trabajar la bahía en esta ocasión. Solamente le vamos a dar un baño porque tenemos un evento en puerta cerca. Recuerden que están cordialmente invitados, 14 de noviembre, aquí en su casa. Es el Honda Day, el H-Day que organizamos acá nosotros, junto con los amigos del Team Toluca. La invitación queda abierta. Si tú tienes un coche japonés, queda abierta para el JDM. Por favor, acompáñanos. Ven a pasar un ratito a gusto y a ver si se pueden organizar los jales, que no creo, porque ahorita por la cuestión de la pandemia y demás, quizá los jales no queden tan en posibilidad. Por acá tenemos lo que es la fascia, las salpicaderas. La fascia, la verdad que tiene que... vamos a tener que hacer milagros, porque el carrito así lo compramos y de donde venía... le hicieron un mal trabajo. Recuerden que cuando se va a pintar piezas de plástico hay que darle un buen asentado con la orbital, donde se puede con la orbital a mano, y hay que aplicar el promotor de adherencia y darle su proceso, más que nada para que quede, amigos. Las salpicaderas también así se compró, con un golpecito aquí. Entonces hay que volver a recuperar esta línea. Este carrito trae una línea así. Hay que volver a recuperar esa línea. Trabajar ambas salpicaderas. De lo demás, pues el carro conserva una línea muy bonita. No trae ningún golpe, ni en el fondo. Trae más bien como si una piedra lo hubiese abollado. Por ahí por donde anda mi carnal, ahí ya tiene una reparadita. Pero más que nada son detallitos muy leves. Aquí, por ejemplo, en esa parte son detallitos leves, pero en sí de que esté golpeado o no, no sé si aquí se puede apreciar el chulada de trabajo que le hicieron. Pasta, discreción, las escurridas, pero en sí acá sí lo pueden apreciar. El carrito tiene todo, amigos, todo viene hasta con sus protectores de unicel, todavía los tiene, no le falta ningún tornillo, las fascias quedan muy bien, muy cuadraditas, más que nada por eso se compró el coche, porque conserva su línea, y realmente son detallitos muy leves, como rayones. Aquí tiene un rayón un poco profundo, tenemos que desvanecerlo completamente, se le quitaron sus molduras y demás para trabajar las molduras, pero es un baño así, amigos, a puerta cerrada, es un ligero baño. Se va a quedar en color rojo también, muy posiblemente Milano Red, el rojo Milano del CIR. Y si no, encontramos por ahí un carrito, un Cadillac CTV del moderno, que trae un rojo muy padre, muy bonito. Nos gustó, ojalá que podamos conseguir el código de ese color. Y les vamos a ir mostrando el avance, amigos. Ahorita nos vamos a atender con la orbital, vamos a sentar y demás. Ahí van a ir viendo el proceso, amigos. Síganos, por favor, amigos. I wonder what went wrong today, Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, to say the words to remember. Now we're here to take control over your body. Bueno, amigos, continuamos aquí con el poderoso Civic EF. Ya como pueden notar, ya lo tenemos empapeladito. Ya mi tío ya se chutó acá la empapelada. Ya está prácticamente listo para pintar, amigos. Nos falta cubrir lo que son las llantas. Recuerden que es un baño a puerta cerrada. Por ahorita no vamos a estar detallando la bahía ni los interiores. Ya posteriormente sí lo vamos a estar realizando. Esto lo vamos a pintar salpicaderas puestas, pero abajo, fascia, molduras y demás se van a pintar abajo. Entonces, este es el avance, amigos. Recuerden que por ahí hay tomas donde lo estamos dejando y demás. Este es un baño a puerta cerrada. Nada más nos vamos a dar un bañito así a puerta cerrada, a ver qué tal les parece el color. Ahorita vamos a dejar grabando un poquito el proceso de cuando estamos pondeando y demás. Después, la aplicación del gloss, como lo conocen algunos, del clear, del transparente, como le nombren.
y le estamos mostrando los resultados finales, amigos. Ahorita les vamos a echarle una limpiadita, su buena limpiada, para quitar todo lo que, las posibles manchitas de grasa o demás que tenga de suciedad. Limpiamos eso, le damos su prepsolazo y nos arrancamos a pintar, amigos. Ahorita le estamos enseñando el avance, amigos. Bueno, amigos, como pueden ver, ya nos vamos aplicando la primera capa de color. Ya una vez que está fondeado el rosa para tener el acabado que queremos, recuerden que es base, siempre tiende a satinarse un poquito, a hacerse un poquito mate. Vamos a darle la primera mano de color, segunda, ver si ocupa dos, tres manos, y ya nos seguimos con el transparente, amigos. Bueno, amigos, como pueden ver, ya está por acá el pequeño EF. Ya está terminado, amigos. Ese es el color, esperemos que les guste. Es un color rojo, está ahí combinado, también es hecho por nosotros. Recuerden que fue un baño rápido, amigos, no es una restauración al 100%, solamente como muchos lo conocen, es un baño a puerta cerrada. No se trabajaron los interiores. El coche originalmente es color rojo, por eso decidimos dejar el color rojo, para que se mantenga ahí un poquito original. Y aquí les va a ir dejando unas comitas. No sé después qué pretende hacerle mi carnal, si ponerle los lips, comprarle algunos lips, algunos accesorios. El alerón que trae ahorita es el original, ahorita que se lo muestre Chris. Todavía tiene defectitos, por ejemplo este cuarto, así lo compramos, roto, porque el dueño anterior pues, no le tuvo ahí cuidado y se rompió, pero... Ya son mínimos los detalles, amigos. La verdad que el carro está en muy buenas condiciones. Es 1991, el último EF que salió. Es una versión normal, no es SI. Pero está muy enterito el coche, amigos. Por eso decidimos restaurarlo, porque vale la pena. Tiene un manejo muy bonito. Aquí recuerden que tenemos el eje y el EK. Pero créanme que los que le siguen, este tiene un manejo muy bonito. Prácticamente es lo mismo en suspensión de doble horquilla y la independiente atrás de tambor. Después también vamos a hacer ese upgrade de poner frenos de disco y demás. Es un, me parece que es un D15B, todavía es todavía este BI, no es de inyección por inyectores, pero más adelante me imagino que ya vamos a trabajar en un swap, acá para que lo vayan viendo. Si se dan cuenta, en su fascia es original, todo lo que trae es original, no tiene nada taiwanés ni chino. Ya se le acomodó también su escape. Recuerden que no sé si por ahí grabamos de cuando le hicimos su tubería, el alerón es el original, todo está en condiciones. Las calaveras, si pueden apreciar por aquí, esta calavera es la original y trae esta ligera estrellada. Es cuestión de arreglarla, de trabajarla, pero son detalles ya leves. Lo importante es que el mueble no está picado, no tiene absolutamente nada picado, está muy sana su lámina. Ya más adelante, si mi carnal quisiera cambiar el color, entonces sí lo vamos a encuadrar completamente, quitar todos los interiores, llevarlo a lámina desnuda, pelarlo, y ahora sí ya trabajamos el color que él quiera, si desea cambiarle el color. A lo pronto lo dejamos así en rojito. Recuerden que es un EF, un Civic del 91. Después vamos a trabajar un EG y ya terminar el EK. Recuerden de los primeros videos, nuestros primeros videos con el EK K-Series, que todavía ahí son detalles. Recuerden que el swap K-Series, amigos, es, lo puedes armar con todas las piezas chinas y a lo mejor lo vas a poder echar a andar, pero que te dure, pues ese quién sabe, ¿eh? Pero ya armarlo con sus cositas más o menos acá de marca, pues te queda mucho mejor, pero si lleva un poquito más de tiempo, amigos. Todavía tiene detallitos el carro, todavía hay que limpiarlo. Falta pulirlo bien, amigos. No está pulido como debe de ser. Prácticamente nada más se desempapeló. Se le dio ahí una manita de gato. Porque este carrito lo traemos en chinga loca. Nos anda apoyando para todos lados. Pues sería todo, amigos. Por este video sería todo. Esperemos que les guste
el pequeño F. Si es así, por favor regálenos un like, compartan el video para seguir creando contenido. Recuerden que somos sus amigos Derville Boys, todo lo que se les ocurra de en coches, todas las locuras que se les ocurran. Tenemos pendiente la C10, que ya se hizo un chasis completamente custom. Es C10 swap, suspensión de Crown Victoria, diferencial de Crown Victoria, LS53, transmisión estándar, las otras Chevrolitas. Hay más contenido, amigos. Esperemos que les guste el Honda, si son amantes de las podadoras. Y hasta la próxima, amigos. Los dejamos con las tomas del buen Chris. Y ahí queda el efecito, amigos. My way to the bag, boy, you know I push the gas. Okay, my timing is critical. Then my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital. Gas residual. Fire and smoke like I'm needing a ritual. You bet my cash is on. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been here stuck in my zone. I'm about to blast them all. Sliding on faith. I've been here finding my ways. Grinding for days. I've been here shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Later than turning a blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. Yeah, push on the pedal, now I gotta skate. Yeah, all I ever know.